saludos a todos y bienvenidos a otra parte del mundo en la que el fútbol guarda un lugar especial en el corazón de los aficionados. Durante estos días se ha caldeado el ambiente de manera amistosa y es que es normal con el partido que nos espera. El cielo se ha puesto gris durante el día y hay algunas nubes de lluvia rondando. Tendremos la incertidumbre todo el partido de si va a descargar o no. Menudo estadio, sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Seguro que este partido va a verse en todas partes. El estadio va a estar totalmente lleno. Pues sí, y en circunstancias normales estaríamos ante un encuentro vibrante. Aunque no estoy de acuerdo con eso de que los amistosos no importan demasiado, ¿eh? Yo, la verdad, es que no considero que esto se lo tomen a la ligera, ¿eh? Y espero que hoy nos ofrezcan un partido como otro cualquiera. Con suerte veremos algo más importante, atrevido. Y quién sabe si darán cabida a la experimentación, además, ¿eh? Porque estos partidos son para eso también. Creo que no puede haber mejor rival con el que ponerse a prueba. ¡Se pone en juego el balón! ¡Qué buen control! ¡Llega la ocasión! ¡Esa ha sido la primera ocasión del partido! Si te encuentras frente a la portería, tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. ¡Cambia hacia la otra banda! A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera. Un pase en largo. Le falta precisión. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. La pelota viaja hacia la banda. Balón por alto entre líneas. ¡Qué buen balón adelante! Balón a la banda, pero no llega ni estirando el pie. ¡15 minutos de la primera mitad! Estamos en el ecuador de la primera mitad y el marcador sigue inamovible. La pelota salió y es saque lateral. No se complica. Balón arriba. Gran intento. Intento, pero no pudo ser. Sí, el pase era sin duda medio gol, ¿eh? Llevaba la potencia y la dirección perfectas. Optan por retrasar esa pelota. La ha dirigido de maravilla. La pone a la banda. La pelota encuentra bien a su destinatario. Está hecho un mago del balón. ¡Qué buena combinación! ¡Arriba y cabezazo! Desde ahí es el sitio para poner un centro. Una defensa de lo más terrible.
de la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa. ¡Se apresta el disparo! Intervenciones así no se ven todos los días. El portero aquí le ha cerrado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? Busca una buena jugada. La pone en busca de un rematador. ¡Mete el centro! ¡Ha conseguido despejar la bola! Quiere subir el ritmo. Busca una buena jugada. La recibe. ¡Golpeador! ¡Gran intervención del guardameta! Le ha pegado bien. La ocasión era inmejorable. Sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine. La juega en corto. ¡Balón arriba! ¡Qué busca el disparo! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Gol! Una combinación magnífica entre los dos. Queda claro que se complementan perfectamente. Se estrena el electrónico muy pronto. Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces acude al rescate de su equipo cuando más lo necesita. Un goleador es este. Cambia el juego. La manda arriba. Crear una buena ocasión. Pone paz y después gloria. Balón para arriba. Han conseguido marcar al filo del descanso para conseguir así el 1-0. ¡El balón vuela! Y así finaliza esta primera mitad del encuentro. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a los delanteros, ¿eh? Pero yo creo que también hay que felicitar a los centrocampistas. Han trabajado incansablemente apoyando tanto en defensa como en ataque. Un marcador ajustado, 1-0. Esperemos que haya más goles para cantar en la segunda parte. Se indica el inicio del segundo tiempo. Espero que se vea un partido mucho más abierto, ya que se juega mucho. Se hace con ella. Busca una buena jugada. Balón en largo. Defiende a la desesperada. Se le va buscando. Les pinta mejor el partido. Tanto el envío como el remate de cabeza han sido impecables. Un cabezazo sensacional, ¿eh? Ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para adentro.
ahora deben remontar dos goles. Ahora lo que tienen que hacer es ponerlos contra las cuerdas. Es la oportunidad perfecta para sentenciar el partido, eso es. Y vuelta a empezar. Y concede tiro libre. Por el gol. El portero ha tenido que emplearse a fondo. Ha calculado a la perfección la altura de la pelota, ¿eh? Aunque no por ello ha sido una parada fácil. Gran intervención. Decide sacarlo en corto. Desde ahí debe intentar centrar. Lanzamiento al segundo palo. La manda lejos y no se complica. La juega atrás. No le quedaba otra. Debe colgar el balón al área. ¡Allá salta a cabecear! No, no ha podido convertir. Bueno, Martínez es un desastre, sí, pero no ha aprovechado muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Ha sido capaz de centrar sin problemas, la defensa no ha hecho nada, además. Pierde el duelo físico. Es falta y el árbitro concede un tiro libre. Tiene, busca el remate. ¡Y gol! ¡Otro más! La brecha es ya de 3 goles que dejan casi sentenciado el encuentro. Es imposible colocarla mejor. A veces es mejor no pensártelo 2 veces y probar suerte. Le pegó de fábula, ¿eh? Impresionante. Y la puso a buen recaudo del portero. El partido prosigue con el marcador de 3-0. Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable él solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. La cuelga rápido. Yo creo que, según están las cosas ahora mismo, es el momento de jugar el partido con cabeza, con inteligencia. Asegurar el resultado. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Abre el campo. Es saque de banda. El partido se va a reanudar tras el cambio. Bueno, segundo cambio. La primera sustitución ha dado sus frutos y ahora busca una segunda. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Y retrasa de nuevo hacia el portero.
busca una buena jugada. Optan por retrasar esa pelota. Decide mandarla hacia adelante. La retrasa el portero. Cambia el juego a la otra banda. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Tienen la oportunidad de contraatacar. Hizo bien al replegarse. La defensa había dejado muchos espacios por ahí. Vuelca el juego hacia la otra banda. ¡Oh, se ha impuesto a su rival! Se ha empecinado en abrirse paso él solito. Grandísimo control. Intenta quitársela de encima. El árbitro pita y señala falta. El árbitro decide no sancionarlo con cartulina. Lo podría haber hecho perfectamente. Hombre, el envío era bueno, pero la defensa estaba muy bien, francamente, hay que reconocerlo. Golpea hacia atrás en busca del portero. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Recibe el balón en una buena posición. Y cuelga la bola. Han atajado el peligro. Aquí está el pitido final. El partido concluye. Defensa rocosa, medio campo creativo y contundente a la delantera. No hay rival que les resista. ¿Cómo has visto el partido? Hoy la defensa, yo creo de verdad que puede estar satisfecha, porque no han conseguido ni un solo gol. A partir de ahí, era cuestión de esperar que la gente de arriba supiese acabar el trabajo. Y termina así el espectáculo. Gracias, Julio. No hay tiempo para más. Gracias de verdad, Carlos.